Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un día más, un video más en esta hora de la... Buenas amigos, estamos acá en un río que se llama Río Quexis, le dicen aquí en San Ramón. Estamos acá grabando un poquito acá en este pequeño río que se llama la Quexis. Es el tiempo de cangrejos en estos tiempos, por eso venimos acá a ver cómo, si es cierto, dice la gente que esta fecha hay cangrejos acá en este lugar, por eso venimos acá. Lamentablemente no hemos cazado nada. Los amigos están acá allá abajo esperando que sale el cangrejo. Dice que hay uno allá. Espero que hay. Acá sale el cangrejo. Voy a bajar acá. Bien. Bien, va. Oh, sí. Míralo, ya tiene. Ya tiene uno. Amigos, este compañero ya cazó uno. Ya agarró uno, pues. Mira, ahí está el... Y nuestro amigo William ya está esperando su cangrejo. A ver si... Está esperando su cangrejito, pero cuando uno quiere cazar uno cangrejo, pero quiere tiempo, paciencia para salir los cangrejitos, pues porque uno no tiene paciencia, pues no caza nada, ¿verdad, William? ¿Verdad o no? Lamentablemente no hay solo uno nomás. Por eso. Ese patojo salió en una película que se llama Jaula de Oro. Ya se fueron. ¿Quién lo dejó? No sé, vamos a ver. Vamos a recoger zapote. Si te cae uno en la cabeza, ya valiste. Ay. Mira, primero el zapote, mira. ¿El zapote es ese? ¿Está madura? Está bien verde. Está bien verde. Lo voy a llevar para recuerditos, ¿no? Vamos a buscar más. Solo uno allá. Zapote. Eso es zapote. Ahí está el árbol de zapote. Zapoyul le dicen. ¡Hay otro, eh! Recuerda, güey. Es otro. Ahí está. ¿Cómo le decimos ese en Cajobal? No sabes.
¿No, no sabes? Se llama Cholul. Cholul. En Cajobal, ¿va? ¿En castellano? Castellano, zapote. Zapote, ¿va? Órale. ¿En inglés? ¿Eh? ¿Sabe cómo se llama? Falta para aprender inglés todavía. ¿Eh? En chino, zapoyul. Ey. Ya no hay viejo. La gente pasa acá y vienen a...